llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de reforma constitucional para que quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática. Sí, se rechaza la reforma constitucional porque no hay argumentos para decir que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras, de que es para reelegirme, imagínense Fox diciendo, si yo aparezco en la boleta, ya me voy a enfrentar, uy, qué miedo, pues, pero además, fíjense la mala fe o el desconocimiento, para no decir ignorancia.